Y en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se realizó el lanzamiento oficial de BogoShorts, el Festival de Cortos de Bogotá, una agenda de 7 días con lo mejor del cine capitalino que usted podrá disfrutar por las pantallas de Capital. Hágase la luz y la luz se hizo. Es el eslogan con el que BogoShorts llega al segundo piso y lanza su versión número 20. Yo celebro que un festival como BogoShorts exista porque además el cortometraje es un formato muy vulnerable que no tiene muchos espacios de circulación, que normalmente no llega a salas, salvo el que vemos antes de las películas. Con un cóctel de inauguración y la exhibición de algunos de los cortometrajes más destacados del 2022, se dio inicio a la ventana más importante para el formato de cine corto en Latinoamérica. En Colombia hemos visto a lo largo de estos últimos 20 años cómo hay creadores que se han hecho en el corto, luego han hecho sus largometrajes y luego nos han representado de una manera muy importante en todos los festivales internacionales. He venido a este festival prácticamente porque para mí es uno de los mejores de cortometrajes del mundo y por eso me animé a venir. Y en Colombia yo las películas que veo, la verdad es que creo que se hace muy buen cine. En esta versión el público podrá encontrarse en 9 sedes físicas y 3 plataformas digitales para disfrutar de una selección de más de 300 cortometrajes. En la Cinemateca además tenemos el espacio para VR, realidad virtual. Tenemos una competencia de 5 cortos de realidad virtual. A eso se le suma la Alianza Francesa del Centro. Se le suman las bibliotecas públicas de Bogotá, donde la gente en diferentes localidades podrá ver los cortometrajes. Con la participación de más de 50 países del mundo, eventos de industria, maratones de realización audiovisual, conciertos y gastronomía, la programación será del 6 al 13 de diciembre.